Una plataforma tecnológica que en principio servirá a 30 municipios permitirá que a través de la Internet y de las avenidas virtuales, desde la gobernación se preste asesoría jurídica. La ciudadanía de los municipios seleccionados dispondrán de medios tecnológicos computarizados para ingresar a la plataforma virtual y hacer uso del servicio de consultorios jurídicos que serán atendidos por estudiantes de la Universidad de Nariño.